Hola amigos, yo soy Esther del canal Veggie Esther de Step by Esther. Os quería felicitar la Navidad, que se os cumplan todos vuestros sueños, todos vuestros deseos, de verdad que lo vais a conseguir. Soñad muy en grande, pedid al universo porque se os van a cumplir todos vuestros sueños si trabajáis por ellos y lucháis por ellos. Y la receta de pudín que os traigo hoy es una receta súper versátil porque podéis cambiar los ingredientes, la podéis hacer de chocolate, de ciruelas, de manzana, de sandía, de los sabores que más os gusten, ¿vale? Yo os traigo la receta del pudín de chía de dos sabores, sabor chocolate y sabor ciruelas, pero como os digo, la podéis hacer a vuestra manera y la podéis customizar como queráis. ¿Que no os gustan las ciruelas? Le podéis poner otro sabor. ¿Que no os gusta el chocolate? Pues lo mismo. Así que podéis usar fresas, frambuesas, podéis utilizar todas las frutas que más os gusten y hacerlas de vuestros sabores favoritos. Y ahora sí vamos a comenzar a ver cuáles son los ingredientes para hacer nuestra receta. Para el pudín de chía con sabor a chocolate vais a utilizar los siguientes ingredientes: una taza de leche o bebida vegetal vegana, que yo le puse leche de avena, un cuarto de taza de semilla chía, puede ser negra o blanca, la que prefiráis, un plátano maduro. Tenéis que fijaros en que el plátano tenga estas pintitas negras porque esto significa que el plátano ya está maduro. Y cuando el plátano es maduro, es el mejor momento para consumir un plátano, ya que está más dulce, vais a obtener mejor sus beneficios y propiedades, y va a servir para un montón de recetas, como para smoothies, para licuados, para batidos, para puddings, para un montón de recetas. También es muy bueno para porridge de avena y para un montón de desayunos y de postres veganos. 2 cucharadas de chocolate natural, es decir, de cacao o cocoa en polvo. Y fijaros muy bien en que ponga que es sin azúcar. Y mejor si es desgrasado. Para el pudín de chía con sabor a ciruelas vamos a usar los siguientes ingredientes: una taza de leche o vaso de bebida vegetal vegana, un cuarto de taza de semillas de chía, un plátano maduro y media taza de mermelada dietética de ciruela. Fijaros muy bien en que sea sin azúcar, porque tanto una receta, la de chocolate, como esta con ciruelas, aunque veáis que no le pongo agave, ni endulzantes, ni azúcar, no les hace falta porque la ciruela, este bote de mermelada de ciruela dietética, sí que lleva edulcorantes, y aparte de eso es que el plátano le da muchísimo dulzor. Pero si sois muy muy dulzones y os encanta el sabor dulce de las cosas, le podéis agregar a cualquiera de las dos recetas una cucharada sopera de agave, o de stevia, o de xilitol, o del endulzante natural que prefiráis. Yo no le voy a poner más azúcar ni más endulzantes, porque con el plátano, y en el caso de esta receta con la ciruela, con el edulcorante que ya lleva, es suficiente. Y la de chocolate con el plátano es suficiente, pero eso va a quedar a vuestro gusto. Así que ahora lo que vamos a hacer, tanto para una receta como para la otra, es que se procesa en una batidora o licuadora, o en una procesadora de alimentos, lo que queráis, o en la Vitamix, todos los ingredientes menos las semillas de chía, y después se une la mezcla con una cuchara con la chía y se deja en el refri de un día para otro, o un mínimo de 8 horas para que la chía se empape bien del líquido, y esto es lo más importante. La chía tiene que hidratarse con el líquido para que tenga ese sabor y para que nos dé una textura súper especial a nuestro pudín, y aparte se absorban mejor sus beneficiosas propiedades. Yo tengo varias recetas de leches vegetales en mi canal, puedes revisar las listas de reproducción de leche vegetal y elegir la que más te guste para esta receta. Yo estoy usando leche de avena, pero serviría perfecta la de almendras, avellanas, arroz, quinoa, plátano o la que más te guste. Así que, como os digo, vamos a hacer el primer pudín echando todos los ingredientes excepto la chía. Y ahora procesamos y listo. Y vamos a hacer lo mismo con los dos pudín. Ok, esto ya está listo. ¡Qué olorcito más rico! Ahora lo vamos a unir a la chía. Así que yo, en este tarrito en el cual ya voy a servir mi pudín, tengo aquí las semillitas de chía, echamos la mezcla del pudín y ahora echamos la chía.
Lo vamos a remover muy bien con una cuchara y una vez así ya lo vamos a pasar al refri o al frigorífico durante, pues eso, de un día para otro, un mínimo de 8 horas. Y vamos a hacer con el otro pudding exactamente lo mismo. Y ya vamos a hacer el segundo pudding, este con sabor a chocolate. Y vamos a seguir el mismo procedimiento, es decir, vamos a mezclar todos los ingredientes que ya hemos dicho al principio, excepto la chía, la cual mezclaremos al final con esa mezcla. Licuamos y listo. Y ya está listo. Lo vamos a mezclar con la chía. Y aquí ya sí tenemos nuestros dos puddings, sabor a chocolate y sabor a ciruelas. Espero que os encante el vídeo y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte. ¡Bye! Bueno amigos, pues espero que os haya fascinado esta receta. Como os decía al principio del vídeo, podéis poner los ingredientes que a vosotros más os gusten y que más os cuadren, o los que tengáis por la nevera, es igual. Si no os gusta algún tipo de ingrediente o alguna fruta o lo que sea, se lo cambiáis por otro y no hay ningún problema, ¿vale? Si por ejemplo no tenéis el plátano, lo podéis hacer simplemente con la leche de avena o la leche vegetal que tengáis en casa y ya está, de esa forma os va a quedar súper bien y es una modalidad de hacerla mucho más sencilla solamente con la leche que añadiendo el resto de los ingredientes. A mí personalmente me gusta más la receta que yo os he hecho, así que eso ya va a depender de vuestro gusto, ¿ok? Es un postre muy muy versátil, es un buen sustituto de desayuno y normalmente le gusta a todo el mundo. Y como os decía antes, incluso una forma muy fácil de hacerlo es simplemente con la leche vegetal o de plantas y encima después le colocáis todas las frutas que queréis y ya lo revolvéis un poquito, lo removéis bien y listo. Ya tenéis un desayuno, una merienda, un snack o lo que queráis, súper saludable. Espero que lo probéis, que saquéis alguna foto y que me etiquetéis a mí en mis redes sociales para que yo pueda ver todas esas recetas maravillosas que vais a hacer. Así que animaros a mostrarme vuestras fotos de vuestras recetas en mis redes sociales. Yo tengo Facebook, Twitter e Instagram, todos @stepbyester. Podéis encontrar la información sobre mis redes sociales dentro de mi canal en la pestañita que dice más información. Vais abajo del todo, después del texto de la descripción y abajo vais a encontrar mis redes sociales. Se viene un año súper especial, súper maravilloso, súper intenso, nos va a fascinar a todos, nos va a cambiar la vida como un huracán. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete a mi canal en el botoncito rojo que dice suscribirse, activa la campana si no te quieres perder ninguno de mis vídeos por si acaso YouTube está de vacaciones de Navidad y no te notifica correctamente. Sígueme por las redes sociales, feliz Navidad, que os he hecho este cartel que me parecía súper bonito. Así que ponedme en los comentarios todas las dudas, las preguntas, las sugerencias o lo que queráis. Yo os contesto siempre, siempre, pero siempre. Y espero que tengáis una feliz salida y entrada de año. Seguro que se os va a cumplir todo, todo lo que deseáis y lo deseáis con mucha fuerza. Os aseguro que la ley de atracción sí funciona. A mí me está funcionando. Llevo unos meses funcionándome. Me está cambiando mucho la vida a mejor. Ya os contaré todos estos proyectos el año que viene. Son secretos, pero para vosotros van a estar disponibles dentro de muy poquito y os van a encantar, estoy súper segura, tengo muchísimas ganas de compartir todo esto con vosotros, tenedme paciencia y que seáis muy bendecidos, que este año os traiga todas las mejores vibras del mundo y yo ya sí me voy. ¡Adiós!